Gente, vamos a por la última hora del Barcelona. Vamos a ver varias noticias, entre ellas lo último de Leo Messi, que te va a sorprender. Vamos a ello. Hola de nuevo, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia, y es que los Diablos Rojos, el Manchester United, no se olvida del mosquito de Ousmane Dembélé. Tras 3 temporadas de calvario marcadas por las lesiones y algún episodio polémico, al fin Ousmane Dembélé está siendo determinante en un FC Barcelona que ante las adversidades de este curso se ha encomendado en muchas ocasiones al talento del francés, que desde luego va respondiendo poco a poco. El segundo fichaje más caro en la historia del club ha marcado 6 goles y le ha dado 3 asistencias en 21 encuentros disputados hasta la fecha, pero acaba contrato en 2022 y como el nuevo presidente se verá obligado a hacer reformas, su venta podría estar sobre la mesa dentro de algunos meses. Es precisamente en ese contexto donde el francés acaba de asomarse de nuevo a la agenda de un Manchester United que, como explican desde Inglaterra, no lo pierde de vista, sobre todo porque a la hora de buscar un extremo veloz y desequilibrante sería una alternativa más económica a Jadon Sancho. Queda mucha temporada por delante y este jugador quiere seguir siendo determinante en el cuadro culé, pero como también apunta el diario Bild, los Diablos Rojos no se van a olvidar de él y podría tomar forma una operación de esta índole. No obstante, el diario Sport confirma ahora también que el jugador quiere renovar y así se lo ha hecho saber al nuevo presidente. Por tanto, chicos, así está la situación de Ousmane Dembélé hoy en día. Vamos a hablar ahora, chicos, de la que se ha liado en Barcelona por un informe secreto que ha salido a la luz. La televisión pública de Cataluña ha destapado a través del canal Sport 3 un informe supuestamente redactado por Ramón Planes, el secretario técnico del Barcelona, con varias valoraciones del área técnica tanto en el apartado de fichajes como de jugadores que no están preparados para la exigencia del club o que deben abandonar el equipo al final de la presente temporada. Un informe destapado por la televisión catalana valora que, en ausencia de Gerard Piqué, Ronald Araujo y Clément Lenglet son los únicos centrales de confianza. Sobre Samuel Umtiti se dice que no es un jugador fiable por las lesiones y no se puede asegurar que esté disponible en los momentos claves. Por la dolencia que tiene es difícil que juegue partidos de alta exigencia y que a Piqué todavía le quedan 2 meses. Sobre ese problema en la defensa valora que Oscar Mingueza todavía no está preparado para jugar partidos trascendentales. Dice así el informe: ya ha subido al primer equipo y creemos que puede ayudar en partidos de exigencia media, pero para los más importantes todavía no está preparado. Al mismo tiempo, el informe añade que no se puede reforzar la defensa con más canteranos. Dice así: del filial no podemos coger a nadie más, ya que hay 2 centrales lesionados de larga duración, como son Mingo y Igor. Según el informe desvelado por Sport 3, la Secretaría Técnica del Barça considera que es una gran oportunidad firmar ahora a Eric García, con el que se solucionarían gran parte de los problemas expuestos anteriormente. Comenta así: hay que aprovechar tanto por su salario como por el hecho de que puede venir sin traspaso. Son factores que demuestran la oportunidad de mercado, así reza el informe, que además argumenta la llegada de García en términos de calidad y costes, y dice: sería un error desaprovechar esta oportunidad y por una cuestión de responsabilidad vemos necesaria su incorporación. Formado en la casa, conocedor del club y de su cultura, y un coste irrisorio comparándolo con otros jugadores de su perfil. Además, el mercado de centrales es muy escaso y el jugador está aceptando nuestra propuesta y rechazando ofertas más altas económicamente. El documento redactado por el área técnica del Barça también desvela la intención del club con Junior Firpo, Samuel Umtiti y Neto Murara. Estas salidas, junto a la promoción de jóvenes talentos del fútbol base como puede ser Alejandro Valdés, supondrían un ahorro en masa salarial de la plantilla. ya que el salario de Eric García es sensiblemente inferior al de jugadores, por ejemplo, como Umtiti. Desvelaba el informe cuya salida a la luz no ha gustado nada al club. Por tanto, chicos, es auténticamente inaceptable que pueda salir a la luz un informe tan confidencial como este. Vamos a acabar hablando, chicos, de Leo Messi. El Barça sellaba este miércoles su pase a los cuartos de final de la Copa del Rey tras superar por 1-2 al Rayo Vallecano en un partido que significó la vuelta de Lionel Messi tras cumplir con la suspensión que se le impuso por el incidente con Asier Villalibre en la Supercopa de España. El argentino volvió a su mejor estilo, marcando un gol, superando registros y acercándose a algunos otros. El partido contra el Rayo le sirvió a Messi para superar a Josep Samitier como el barcelonista con más partidos disputados en la Copa del Rey, con 76 compromisos jugados. De igual manera, el gol que el argentino le marcó a los madrileños lo acercó al registro que el fallecido jugador catalán mantiene como máximo goleador azulgrana del certamen con 64 tantos, a 10 del rosarino. Por otra parte, Messi y el Barça tienen la tarea de conseguir hacerse con la Copa del Rey, no solo por justificar que la temporada no quedó en blanco una vez más. El astro suramericano está a una titulación en dicha competición de empatar al futbolista que más copas consiguió en la historia, como fue Gainza del Athletic de Bilbao, quien ganó 7 veces el trofeo. El próximo obstáculo que el Barça y Lionel Messi deberán superar para seguir optando por el título de la Copa del Rey será el Eurogranada, equipo que viene de superar al Navalcarnero de Segunda División B por 0-6. Aunque los de Ronald Koeman ya vencieron a los nazarís por 0-4 a principios del mes de enero, por Liga no deben confiarse de un equipo que ha demostrado cosas interesantes. La dupla venezolana conformada por Yanguel Herrera y Derwin Machís, así como la presencia del experimentado Roberto Soldado y del colombiano Luis Suárez, hacen que el Granada sea un equipo del cual el FC Barcelona deberá cuidarse. Avanzar en la Copa del Rey es fundamental para asegurar al menos un título en la temporada y acrecentar la leyenda de Messi en el cuadro culé y en el fútbol español. Por tanto, chicos, importante para Messi, que tiene unos récords por superar bastante interesantes. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!